Esta semana me llegó este reloj. Es un reloj de cuerda, de péndulo, con alarma. Es algo viejito. Está rota la suspensión, hay que arreglarlo. La suspensión del péndulo. Y pues vamos a hacer el servicio a ver cómo queda. Ya tenemos aquí la máquina del reloj de pared. Estoy desarmándolo. Estamos checándolo. Vamos a ver qué tiene. Lo primero que noto, pues que está muy embarrado de aceite. Ya me embarré todo. No sé si sea la manera correcta de trabajar estos relojes. Bueno, según yo, no. No tiene por qué estar tan embarrado de grasa. Tiene que tener aceite y grasa, pero no tiene que escurrir. La verdad. Pero bueno, es cada quien trabaja como quiere y como puede, ¿verdad? Yo también tengo mis defectos, así es de que vamos a echarle ganas y que quede bien este reloj. Ya está completamente desarmada y estoy empezando a lavar primero con gasolina blanca para quitarle todo el exceso de grasa, para poderle meter a la solución de lavado. Está muy manchada de aceite, de grasa. Mejor le quitamos ese exceso para poderlo limpiar después. Sí, vamos a ver cómo queda. Que la diferencia se vea, más que nada. Ya tenemos el prelavado hecho. Está todo ya sin grasa. Hay que apalillar. Ya no está escurriendo de grasa como estaba. Hay que apalillar y ahí está todavía. Tenía muchísimo. Aquí está todos los residuos de grasa de los centros y de lo que viene siendo los pivotes o los ejes. Hay que pulirlos bien para que no quede rastro de grasa.